Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Colombia para descubrir todo lo que ofrece la patrimonial ciudad de Cartagena de Indias. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las urbes patrimonio de la humanidad de Sudamérica. Situada en la costa norte de Colombia y conocida como la ciudad heroica, Cartagena de Indias fue fundada por Pedro de Heredia ya por el año 1533, convirtiéndose en uno de los puertos más importantes del antaño Imperio Español. Gran parte de la riqueza de esta época se invirtió en aumentar el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad con auténticas joyas de estilo colonial que se reparten por todo su magnífico centro histórico amurallado. Una ciudad patrimonio de la humanidad que visitamos a continuación. ¿No conoces Cartagena de Indias? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la ciudad del realismo mágico. La ruta comienza en el punto más alto de la ciudad, el Cerro de la Popa. Desde sus 150 metros de altura se obtiene la mejor panorámica de la ciudad. Sin lugar a dudas es el mejor lugar para conocer la dimensión de la bahía, las entradas de Boca Chica y Boca Grande, Tierra Bomba y mucho más. En este punto destaca el bello convento de Santa Cruz de la Popa, que cuenta con un precioso claustro, o el santuario de la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, en cuyo retablo dorado se ubica su imagen, muy venerada por los locales. Si te gustan los mercados locales, el mercado de Bazurto es un bullicio de vida y Caribe. Lejos de todo lo turístico, es un mercado mayorista donde se ofrece de todo, desde jugos de fruta hasta sopa de tortuga. Un lugar donde poder ver el día a día de los habitantes de Cartagena de Indias y disfrutar de la realidad no maquillada de la ciudad. El Caribe era el mar más visitado por piratas y corsarios, y Cartagena de Indias no escapaba a esos ataques. Fueron tantos que en el siglo XVIII se tuvo que construir, entre otros, el Fuerte San Sebastián del Pastelillo. Esta fortaleza se encuentra fuera de las murallas, en la bahía por la que se accedía a la zona portuaria interior de lo que hoy es el centro histórico. Si los piratas atacaban a la ciudad por este lado, el fuerte, con su artillería y cañones, podía repeler el ataque. Otra fortaleza de la ciudad la encontramos en el Castillo de San Felipe de Barajas. Construido sobre el Cerro de San Lázaro en 1657 por los españoles, esta enorme fortificación, la más grande de América, se levantó para proteger a la ciudad de los ataques de ingleses y franceses por tierra. Está incluido, junto a la ciudad amurallada, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Considerada como una de las siete maravillas de Colombia, en su interior se pueden ver cañones originales, una red de túneles y disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad y de todo el entorno caribeño. Su visita guiada nos ayudará para descubrir todas las curiosidades y los datos más relevantes de su historia. A escasos metros del castillo se encuentra el precioso monumento a los zapatos viejos, en honor al poeta local Luis Carlos López y su poema A mi ciudad nativa, muy recomendable de visitar. Al norte llegamos hasta el bello monumento en honor a la India Catalina. Levantado en el año 1974, rinde pleitesía a Catalina, una mujer indígena clave en el mestizaje de esta zona. Esta mujer conocía los dialectos de la zona y aprendió español, convirtiéndose en la primera intérprete y traductora de los conquistadores, siendo también intermediaria entre la población local y los españoles. El casco antiguo de Cartagena de Indias está rodeado por una impresionante muralla que se construyó como defensa de los constantes ataques de piratas y corsarios provenientes de Europa, como el famoso Francis Drake. Una de las mejores actividades que hacer aquí es pasear al atardecer por los 11 kilómetros que se conservan de muralla, complementada con imponentes baluartes y fortificaciones que se finalizaron a finales del siglo XVIII tras dos siglos de construcción. A través de ella tendrás diferentes puntos de vista de la ciudad y del mar Caribe. Al norte de la ciudad se ubican las bóvedas de Santa Clara. Se trata de una construcción de 47 arcos y 23 bóvedas que sirvió como cuartel para los españoles y como edificio defensivo. Con el paso de los años ha tenido varios usos. Durante la Guerra de la Independencia se utilizó como prisión y más tarde como almacenaje de munición. Actualmente es un lugar perfecto para realizar la compra de souvenirs de la ciudad.
Resulta imposible pasear por Cartagena de Indias y no imaginarse a Florentino Ariza, protagonista del amor en los tiempos del cólera, sentado en los portales de la ciudad amurallada escribiendo sus famosas cartas de amor, o a Fermina Daza dentro de una de sus innumerables casas coloniales. Un momento imperdible para los fanáticos de la literatura de García Márquez es ir hasta la casa en la que vivía el escritor e imaginarse cómo era el día a día aquí. Otro lugar a descubrir es el Teatro Adolfo Mejía, o también conocido como Teatro Heredia, de más de 100 años de antigüedad. De bello exterior, su interior cuenta con elementos arquitectónicos y decorativos únicos, con palcos de mármol de Carrara, una escalera construida en Italia y transportada en barco, adornos cubiertos de oro o un impresionante mural en su techo. De las muchas calles del bello centro histórico de Cartagena de Indias destaca la calle de Don Sancho. Esta vía cuenta con casas fechadas del virreinato con fachadas de colores y preciosos balcones de madera. Dicen que en una de ellas vivió el pirata Francis Drake después de un asalto a la ciudad. Uno de los puntos más destacados del sistema defensivo de Cartagena de Indias es el baluarte de Santo Domingo. Este baluarte resulta una parada obligatoria sobre todo al atardecer. Aquí disfrutarás de una preciosa puesta de sol. Una de las plazas más pintorescas de la ciudad es la Plaza de Santo Domingo. En el centro de la misma reposa relajadamente Gertrudis, una curiosa escultura realizada por Botero. Esta plaza cuenta con varias terrazas y un ambiente muy acogedor, así como casas tradicionales coloniales con sus bonitos balcones. En esta plaza además está el Templo de Santo Domingo, que resulta de la iglesia más antigua de toda la ciudad, cuya construcción finalizó en 1559. La belleza de la Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina de Alejandría es enorme. Este templo es el más importante de toda la ciudad y resulta preciosa tanto por dentro como por fuera gracias a su color amarillo y estilo herreriano. Se empezó a construir a finales del siglo XVI, pero en 1586 el pirata Francis Drake destruyó gran parte de ella, terminándose de construir en 1612. Su interior destaca por el púlpito construido en mármol y por su altar mayor de madera dorada que suele compararse con el de la Catedral de México. A su lado, la Plaza Bolívar es una típica plaza de estilo español que fue el corazón de la ciudad en la época del virreinato. Cuenta con numerosos árboles, esculturas y fuentes, lo que hace de esta una plaza ideal para descansar o refrescarse. Dentro del mismo hay una estatua de Simón Bolívar, liberador de América Latina frente al Imperio Español, quien da nombre al lugar. Además de la catedral, esta plaza alberga otros edificios de interés, como la Casa del Cabildo, que conserva casi su aspecto original y que recuerda a los ayuntamientos castellanos. Del siglo XVII fue residencia del gobernador y cárcel pública. En su salón principal se firmó el Acta de Independencia Absoluta del Estado Soberano de Cartagena de Indias en 1811. También se puede ver aquí el interesante Museo del Oro Zenú. Con más de 600 piezas de oro y plata en exposición, es un testigo de la refinada orfebrería de esta cultura precolombina que habitaba la zona, cuyo oro fue fagocitado por los conquistadores. Las piezas que se salvaron de ser fundidas y transportadas a España se encuentran aquí. Aquí, entre otras, destaca una máscara de oro Zenú utilizada por chamanes que permite saber mucho más sobre el pensamiento y la fantasía de las culturas precolombinas. En esta misma plaza también podemos visitar el Museo de la Inquisición. La horrenda historia de la misma tiene aquí un amplio capítulo. El rey Felipe III fue el encargado de establecer el Tribunal de la Inquisición en 1610 en esta ciudad y funcionó hasta 1821 cuando Colombia se consolidó como país. Estos más de 200 años de sangrienta historia están recogidos en este museo, el cual se ubica en el mismo palacio en el que se llevaban a cabo estas torturas. Los instrumentos con los que se torturaba a los sospechosos de pensar distinto en cualquier aspecto están expuestos en este amplio edificio. Al sur, la Plaza de Santa Teresa es una de las más pintorescas de la urbe. Situada junto a las murallas, es una de las plazas más visitadas de la ciudad, en cuyo entorno se puede ver el bonito baluarte de San Francisco Javier, que nos ofrece unas vistas magníficas, o el interesante Museo Naval del Caribe.
Inaugurado en 1986, es un edificio histórico de casi 3.500 metros cuadrados que fue creado con el objetivo de mejorar el conocimiento de la historia naval del Caribe con la misión de conservar, estudiar y difundir la historia marítima del país desde la perspectiva de la Armada Nacional Colombiana. Entre otros, aquí sabremos mucho más sobre la historia de Cartagena de Indias de 1741, la batalla más grande jamás librada en América. San Pedro Claver fue un jesuita que dedicó su vida a ayudar a los esclavos traídos de África. Antes del momento de su muerte, en 1654, este abolicionista de la esclavitud había bautizado a 300.000 esclavos. Se apodó a sí mismo como el esclavo de los negros. En el siglo XVII se construyó la iglesia y monasterio de San Pedro Claver en su memoria. Sus restos se encuentran en el altar mayor, un espacio que funciona a su vez como museo que exhibe varias colecciones de temática diferente, como una amplia colección de arte religioso, una dedicada a la cultura afrocaribeña, otra dedicada a piezas arqueológicas precolombinas y otra dedicada a la vida y obra de este santo. Además, la plaza donde se encuentra el templo resulta un buen lugar para tomar algo mientras se disfruta del ambiente. El puerto de Cartagena de Indias se convirtió en uno de los más importantes del Imperio Español. En la época del Virreinato, la Plaza de la Aduana era hogar de la Real Aduana encargada de la revisión de la mercancía que llegaban al puerto. A lo largo de la historia, este edificio tuvo varios usos además de la Casa de la Aduana. Fue alcaldía de Cartagena y casa del Marqués de Premio Real. En esta misma plaza también destaca el monumento al almirante Cristóbal Colón, descubridor de América desde el viejo continente. La Plaza de los Coches es una popular plaza que ha tenido varios nombres a lo largo de la historia, como la Plaza de la Hierba, Plaza del Juez o Plaza del Ecuador, pero todos la conocen como Plaza de los Coches. Una vez se llega a ella, se puede divisar la imagen más típica de la urbe, con sus preciosas casas coloniales con balcones y arcadas. En el centro de la misma se ubica la estatua del fundador de la ciudad, Don Pedro de Heredia. Aquí mismo podrás ver uno de los grandes iconos de la ciudad, la Torre del Reloj. Se trata del punto de conexión entre la ciudad amurallada y el animado barrio de Getsemaní. Una impresionante construcción adosada a la muralla y rematada por una preciosa torre de vivo color amarillo y su inseparable reloj. Inaugurada en 1630, el reloj, que aún perdura, se coloca a principios del siglo XVIII. Cerca se encuentra el curioso Muelle de los Pegasos, que lleva su nombre por estar repleto de esculturas de caballos alados. En este muelle hay una colección de fragatas modernas, así como navíos antiguos de corsarios y piratas. También destaca el Camellón de los Mártires, un paseo que honra con estatuas a los héroes que lucharon y dejaron sus vidas por alcanzar la independencia. Al este, el Parque del Centenario nació en el año 1911 como un homenaje a los 100 años de independencia de Cartagena de Indias sobre la corona española. Resulta muy gratificante dar un paseo por este parque. Si estás atento, incluso podrás ver vestigios de fauna, como algún que otro mono, iguana, ardilla e incluso osos perezosos. Más al este se encuentra el barrio de Getsemaní. Se trata del barrio más pintoresco que ver en la ciudad. Paseando por sus callejones de casas pintadas de colores y de arte urbano, encontrarás la auténtica esencia de la ciudad en el que los locales charlan delante de sus casas, los niños juegan en las calles, los vendedores empujan sus carros llenos de fruta y los negocios locales prosperan. Con un ambiente más relajado y menos masificado que el centro histórico, este bohemio barrio cada vez está más de moda. Disfruta de su variada oferta de bares y restaurantes, especialmente alrededor de la Plaza de la Trinidad, centro neurálgico del barrio, la cual está rodeada de terrazas y de la Iglesia de la Trinidad. En cambio, al sur del centro histórico se ubica el barrio de Boca Grande. Se trata del barrio más moderno y turístico de Cartagena de Indias. Es una península en forma de L donde también están los barrios del Laguito y Castillo Grande. El barrio se caracteriza por sus numerosas playas, centros comerciales, casino, zonas recreativas, restaurantes y altos rascacielos con apartamentos turísticos. En el extremo norte de la ciudad se encuentra el litoral de La Boquilla. Esta zona cuenta con playas que te permitirán pasar un buen día de sol. Ubicada a 4 kilómetros del centro, está bien comunicada y cuenta con todo tipo de servicios turísticos. En el entorno también destaca la Ciénaga de la Virgen.
Se trata de una reserva ecológica de gran tamaño que se comunica con el mar. Para poder ver los lugares más interesantes, se recomienda reservar una pequeña excursión en canoa guiada por guías conocedores de la zona. Salimos de Cartagena de Indias para conocer los puntos más interesantes de los alrededores de la ciudad. Pero antes hacemos parada en el Jardín Botánico Guillermo Piñeres. Hablamos de un jardín ubicado a 9 kilómetros del centro histórico. Se trata de una pequeña reserva natural de la flora de la región. Un espacio muy grande que conserva más de 300 plantas originales del Caribe colombiano, pero que además hay un espacio para especies de animales como ranas, pájaros y otras especies autóctonas. Otra opción muy popular para disfrutar del sol y del mar es la península de Barú. En esta pequeña península se ubica Playa Blanca, una de las playas más populares de la zona. Una preciosa estampa de una típica playa caribeña con arena fina y aguas color turquesas. Además, la misma está repleta de hoteles y restaurantes, así como lugares de ocio. Frente a esta playa, al otro lado del mar, se alza el Castillo de San Fernando, construido sobre las ruinas del Castillo de San Luis de Bocachica en 1753. En 1640, el naufragio de tres naves portuguesas ocasionó el cierre del canal, obligando a modificar la estrategia defensiva de Cartagena, que, con ayudas complementarias de dragado, puso en funcionamiento el nuevo canal de Bocachica. Conformado por cuatro baluartes, fue atacado por la armada inglesa al mando de Edward Vernon en 1753, y es que en el momento de aquella épica batalla, en Bocachica existía un conjunto inexpugnable de fortificaciones formada por el Castillo de San Luis, actual Fuerte de San Fernando, el Fuerte de San José, la Batería de Santa Bárbara y la Batería del Ángel San Rafael. Los habitantes de Cartagena de Indias tienen la suerte de vivir en una ciudad bañada por las aguas del Caribe, lo que les da paradisíacas playas de arena blanca y aguas turquesas. Sin embargo, esta zona del norte colombiano es muy turística y las playas suelen estar abarrotadas de gente. Para evitar las acumulaciones, una buena opción es ir hasta nuestro último destino, el Parque Nacional Natural de las Islas Corales del Rosario y San Bernardo. Se trata de un destino de 27 islas repletas de corales y manglares donde poder relajarse en bellas playas y explorar a sus profundidades haciendo submarinismo. Un paisaje marino que nunca olvidarás. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Cartagena de Indias, todo un colorido paraíso caribeño.